Si bien en los sistemas de producción de la región núcleo siempre introducimos los cultivos invernales, Tratando y avalado de lo técnico por la importancia que tienen dentro del sistema como su cobertura, su sistema radicular, la calidad del rastrojo y muchas cosas que vienen incorporando los cultivos de cobertura a nuestro sistema de producción. Hoy por hoy y en este año en nuestra zona principalmente está dado su implementación dentro del sistema de producción por los anegamientos, ¿no? En algunas situaciones y por los excesos hídricos en otras. Nos encontramos con lotes que están hoy todavía en, en situación de anegamiento y que tienen presupuestado hacer un trigo, con lo cual estamos yendo con una estrategia de trigo corto pensándolo ya para fechas de, de junio en adelante, en los lotes que nos estamos pudiendo meter estamos sembrando, terminando de sembrar lo que es largo, que era una de las estrategias que teníamos y estamos en plena fecha de lo que serían los ciclos intermedios. ¿Cómo ubicamos cada estrategia dentro del sistema? Bueno, teniendo en cuenta los aspectos principales de su implantación. Con respecto a nitrógeno, en la mayoría de los casos lo fuimos incorporando en la siembra o antes de la siembra para lo que son las estrategias de menor riesgo de anegamiento y para las estrategias que tienen mayor riesgo de Negamiento, estamos poniendo algo de nitrógeno a la siembra y, en función de cómo se desarrolla ese cultivo, vamos a completar la dosis en macollaje. Otras recomendaciones que tenemos que tener en cuenta en la estrategia de esta campaña: me parece importante curar la semilla, básicamente por la presencia de bicho torito. Este, eh, la mayoría de las enfermedades como carbón ingresan por semilla, con lo cual eh, es importante recordar curarlo. Eh, la aplicación fosforada, hacer análisis de suelo, lo que decimos siempre, tener en cuenta en, en cuántas partes por millón estamos de fósforo y si estamos por debajo del umbral, subir un poco esa dosis, siempre teniendo en cuenta la dosis máxima y esas cuestiones en particular que son las, las, las que principalmente eh, tenemos en cuenta a la hora de la implantación. Ahora, para cuando eh, esgrimimos las estrategias, lo que dijimos antes, tener en cuenta grupo. O sea, qué ciclo queremos hacer de trigo, corto o largo, en función del agua que tenemos en el lote y para qué fecha tenemos pensado meterlo. Otra cosa importante en nuestra zona es que ya estamos teniendo problemas de hace rato con el tema de yuyo colorado y otras malezas difíciles. La incorporación de este cultivo invernal, que en este caso viene por este aprovechamiento del agua y esta necesidad de transformar agua en kilo, nos ayuda también para el control de malezas complicadas para lo que va a ser el año.